amiga de la casa. Su matrícula nacional es 6.244. María es intensivista dentro del Hospital Fernández y también ha sido convocada por el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires para dar su opinión al respecto. Hola María, buen día, ¿cómo te va? Maximiliano Lecky te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, Maximiliano? Muchas ¿Qué tal? gracias. Encantada. Muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. No, por favor. Y un poco hacía la introducción, ¿no? De tu cargo como intensivista del Hospital Fernández. Y bueno, queremos saber cuál es la situación hoy en los hospitales, fundamentalmente en el Fernández, pero en general en la ciudad. Bueno, la situación, creo que ya como lo están diciendo en todos los medios, es extremadamente complicada. En el Hospital Fernández, inclusive a partir de hace un par de días, ya es declarado anillo rojo solamente, o sea, se atienden solamente pacientes COVID. Los demás casos de algunas patologías que había en internaciones de cuidados intensivos fueron derivadas a otros hospitales. Y bueno, esto está sucediendo en realidad porque no hay lugar para las internaciones en pacientes críticos. En casi ningún hospital, te diría, por lo que he hablado con colegas y demás, inclusive en las instituciones privadas están al 100% de ocupación. Y María, ¿y esto por qué pasa? Pasa porque sabíamos que venía la segunda ola y sin embargo se atendieron las urgencias o las otras patologías que no se habían atendido antes. La gente empezó a perder el miedo e ir a los sanatorios e ir al médico y bueno, obviamente hizo que no tuviésemos esa previsión o bueno, realmente la situación es de falta de camas. O sea, contanos un poco. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ves vos que está pasando? Bueno, si te cuento lo que a mí, desde mi punto de vista, con 30 años que trabajo, desde que empecé a estudiar, pero hace 25 años que formo parte de las terapias intensivas de diferentes hospitales, jamás en la vida se me ocurrió que algo así podía suceder, nunca lo vimos. Si bien siempre las terapias intensivas estuvieron ocupadas porque hay patologías que así lo requieren, porque inclusive uno puede sufrir un accidente y derivar en una terapia intensiva o tener un ACV o alguna patología que te surja, digamos, no que sea una patología preexistente y requiere una terapia intensiva. El tema es que en esta pandemia creo que el mundo no estaba preparado, obviamente, para este fenómeno que nos pasó. Entonces, si tenemos que hacer un mea culpa, decimos, bueno, a ver, el sistema de salud fue deficitario, por lo menos en la Argentina, siempre. Entonces, decir ahora tener que elegir en quién poner un respirador o a quién no es un gran problema, pero también elegir a qué patologías debemos atender. En lo personal, debo decir que la verdad que estoy en desacuerdo, pero que no nos queda otra alternativa y que es muy difícil decir solamente si atienden pacientes COVID cuando hay patologías que sabemos que si no requieren de una internación también van a devenir en una muerte. Claro. Entonces, decir, esto también es tener que elegir. Y a mi modo de ver, por supuesto que en lo personal me supera, pero bueno, es lo que se está haciendo porque yo creo que la demanda es muy alta porque la gente, a ver, sin culpar a nadie, pero hubo un relajamiento muy grande desde hace un tiempo atrás y no toma conciencia y son dos realidades distintas. Uno es el mundo dentro del hospital y otro es cuando salgo a la calle y veo lo que sucede en la calle, como si nada estuviese pasando. Sí, eso, y además es algo que en tu caso como intensivista, pero lo dicen todos los médicos, o sea, realmente Sí. el relajamiento que se ve en la calle, después ustedes que están en el día a día o en la batalla o en la trinchera, como se dice, es algo increíble porque es como que la gente no internaliza el problema que estamos viviendo. Exactamente. Y ahora con esta nueva ola, con estas nuevas variantes, se ha visto que el virus es mucho más contagioso, si no bien más letal, pero al decir no es más letal, está atacando a personas mucho más jóvenes, en un rango etario entre 18 o menos edad, inclusive hasta los 40, 50 años, que requieren de internación en terapia intensiva. Y la velocidad con la que se han disparado estas nuevas variantes, sobre todo la de Manaus, repito, es impresionante. Entonces, tomar conciencia de que a mayor contagiosidad vamos a tener mayor requerimiento de internaciones y ya,
sin entrar en el invierno, que todavía no entramos, estamos en un... A la gente no le gusta que diga colapso, pero sinceramente es un colapso, porque no tener o no poder decidir o no poder atender a todas las patologías, decirle a la gente que se tiene que volver a su casa y que la gente se muera en un trayecto hacia un lugar dando vueltas en una ambulancia es realmente desesperante. Entonces, lo que ya se hizo mal lo veremos al finalizar si Dios nos ampara cuando termine esta pandemia. Pero a ver, siempre queda algo por hacer y decir, prevenimos desde ahora en adelante. ¿Qué estamos esperando? Estamos debatiendo en todos los canales y no culpo a nadie, pero se está debatiendo clases sí, clases no. Hay una politización de del sistema sanitario que no van de la mano, no son compatibles. Se prioriza solamente la salud. Yo entiendo perfecto todo. Soy una persona que entiende todo, pero esto es una emergencia mundial. Y si esto no lo frenamos entre todos, vamos a terminar en una, no me gusta decir la palabra, pero ya lo hemos visto en otros países, en una realmente catástrofe. Ya llevamos 60.000 muertos. ¿Qué estamos esperando para tomar conciencia? María, la verdad que quería escuchar tu opinión al respecto. Vuelvo a repetir tu matrícula nacional, que es 6.244, y quiero invitarlos a todos los oyentes del arranque que puedan ver tu hermoso programa, que es Gaslight, que está los miércoles a las 20 horas, ahí atrás te veo el banner, en la RZ. Sí. Así que están todos Muchas invitados para gracias. seguirte, y también en las redes, por supuesto. Muchas gracias. Yo lo que pido es concientización y que por favor colaboremos todos para que no tengamos que lamentar algo que vemos venir nosotros, por lo menos los que lo vemos desde adentro, y no queremos asustar. Simplemente, por favor, conciencia, porque después también todos queremos disfrutar. Así Totalmente. que hacer las prioridades nada más, pero no relajarnos en decir vamos a fiestas, vamos a cumpleaños, hagamos lo que tenemos que hacer y si no les gusta la palabra guardarse, bueno, tengan cuidado, sean precavidos porque el virus lo vamos a combatir entre todos y hoy lamentablemente cada uno de nosotros depende del otro, por eso es lo que pedimos conciencia social. Un beso muy grande, María, que tengas lindo jueves, ¿eh? Muchas gracias por la nota, muchas gracias a Un todos. beso grande. María de Sico, charla intensivista del Hospital Fernández, charlando en la mañana del arranque. Augusto, me tengo que despedir porque llega Estación Alaf. Me viene corriendo con el chuchu del tren, mirá. ¡Chuchu! Ahí vienen los Será chicos hasta de Estación mañana, Alaf. Maxi. Será hasta mañana, no hay problema. Chau, chau, chau. Bueno, que tengan un excelente jueves. Quédense en la continuidad de Radio Sónica. Chau. Ya conociste las principales noticias de las que se va a hablar durante el resto del día. Ya le diste arranque a tu mañana. Esto fue El Arranque con Maximiliano Lecchi.